Esta es la primera vez que uso esto en mi vida, no tenía ni idea que existía. Así que voy a ver qué tal funciona con los acrílicos. Thank you.
¿Cuántas veces sientes, sabemos por dónde comenzar algo, sientes que te falta inspiración, que te falta motivación, una pintura, escribir, X, en la vida? Porque necesitamos más allá del arte, necesitamos creatividad para vivir básicamente. Y eso es algo que nos pasa a todos. La otra vez mi amigo que hace música me decía, como tú siempre encuentras la forma como de estar motivada, inspirada y todo, que claro que no, más que inspiración realmente es desesperación. Y después me había quedado como evaluando mi propia respuesta. Creo y sé que hay métodos y todo como para buscar esa creatividad. A todos los días, ponete a hacer todos los días, a pintar todos los días, escribir, dibujar, así quieras o no por ley. O mírate tus series, pelis, anda al teatro de tus artistas favoritos. Y que claro que funcionan, por supuesto. Pero creo que se trata como más allá de todo lo que uno puede hacer para buscar esa creatividad, que no es que no está. Por otro lado, es como que la inspiración así como algo mágico. Tampoco encuentra trabajando. A veces no es solo eso. A veces necesitamos activar la mente más allá. Por ejemplo, los niños son súper creativos. Vos les pones una hoja, un lápiz y listo. Hacen un mundo con eso. Entonces vos se lo pones a un adulto y el adulto va a pensar qué, cómo, para qué voy a hacer esto. Y esa es la respuesta. Y no es el tiempo de ejecución para realizar eso, sino la libertad. Ese niño no es más creativo, que es más libre. Ese adulto ha ido construyendo en su vida capas y capas para ser parte de la sociedad, para responder a todas las construcciones que existen. Ese niño no es que es más creativo, sino que tiene más libertad. Tiene un universo tan, pero tan pequeñito que conoce, pero que es tan importante a su vez. Y ese adulto que tiene más elementos para construir, más información para construir, que podría ser más creativo. Lógico que sí, pero ha ido perdiendo esa libertad en base a capas y capas que ha ido construyendo para enfrentar, aliviarse de la vida. El adulto tiene que tomar más decisiones. Está en que también ese momento de creación tiene que ser sublime, mágico. Bueno, aparte de estar llenos de información, estamos abrumados e intoxicados de toda esa información. Que el arte, para colmo, también hereda esa presión de que tiene que ser sumamente importante. Y una idea, por más mínima que sea, es muy importante. Solo se trata como desintoxicarte de todo eso, tratar de verlo desde nuestros ojos de la forma más honesta y auténtica para crear algo que no tiene que ver con todas las disposiciones. Y a mí siempre me ha tomado más trabajo, más que aprender algo muy bien, desaprender eso. Porque a veces no todo lo que aprendemos tenemos que aprenderlo literal. También hay que poder desaprenderlo, buscar mirarlo con otra perspectiva. En el proceso siempre están todas las respuestas. Y es muy cierto. Una vez que realizas algo, lo aplicas a la segunda, lo aplicas a la tercera y lo vas mejorando. Me acuerdo que tenía un ejercicio una vez que odiaba con mi vida. Tenía que reproducir donde de pinturas todas famosas, no me gustaban también. Me acuerdo que en ese proceso de ir haciendo había aprendido nuevas técnicas, nuevas formas y también como lo que no me gustaba realmente. Algo que me ayuda mucho a mí es siempre trato de aprender algo que no tenga que ver absolutamente para nada con arte. O sí, pero que no sea literal. Me da otros ojos para ver. Me da otras personas de las que puedo aprender. Me da otras herramientas que ni siquiera se me hubieran pasado por la cabeza. Que quizás las tenía para crear.
como nos pasa en la vida, tiempo y dices, a mí también me interesaba tal tema, ¿cómo no he hecho algo sobre eso? ¿Por qué recién ahora lo pienso? Y es así que no miramos con perspectiva porque estamos dentro de una de esas capas y capas que construimos y alimentamos una burbuja. Siempre salir de lo que haces ayuda muchísimo, enriquece lo que haces para todo en la vida. Yo me acuerdo una etapa como muy creativa cuando yo había estudiado Bellas Artes, había dejado eso, después he entrado a estudiar contabilidad y me acuerdo en ese tiempo llegaba como desesperada, llegaba porque quería llegar a casa para ponerme a pintar y escribir, como súper ajena a todo lo que era arte en sí. Eso mismo me ha hecho encontrar una forma de crear que tenía que ver solo conmigo. La recuerdo como la etapa más creativa, pero porque ha sido la más libre y estaba como separada. Había salido como de toda la burbuja para aprender nuevas cosas que habían alimentado ese proceso creativo desde la desesperación, pero que indirectamente funcionaba en mi cabeza. Funcionaba perfecto. No sé si tiene mucho sentido esto en este video. Creo que hay que poder permitirnos eso. Hacer basura, literal, mucha basura. Pero luego eso se convierte en algo, llegamos a un punto y listo. Y hay que seguir caminando y otro punto y listo. Bueno, y consecutivamente. Eso tiene que haber placer, tiene que ser movilizarte. Hago las cosas cuando me vienen y cuando el impulso es más fuerte que yo, pero no lo hago nunca de una manera profesional. Y claro, entonces es un placer. Por eso creo que siempre he insistido mucho en los aspectos lúdicos de la literatura. Para mí no es esa especie de drama del que hablan muchos escritores, y supongo que honestamente, para quienes escribir es una tortura, un sufrimiento, no. Para mí, la literatura, la escritura es un poco como el amor, es un placer. Para que me inviten. Sí. No, ¿por qué? ¿Por qué se me ha muerto el teléfono? Mal, grábamelo por mí. Sí, no, no sirvo para comentarista de video. Ya, qué bello. Imar, no, seguía. ¿Cómo se llama ese dibujito que está ahí? Ese es bien, ¿el bien pájaro fácil. Loc? Mira lo que es esa tele, qué preciosura. Necesito cosas que no se deben hacer en un museo. Thank you.
¿Cómo puede ser? Ay, yo me enloquezco aquí en esto amarillo. Hermoso.